Buenas noches, chicos. Mil disculpas, he presentado problemas técnicos. Por esa razón, pues por primera vez en la historia, creo que no podría encender la cámara si no se me va a desconfigurar esta cosa, ¿verdad? Entonces, no sé qué sucedió después de una, ¿cómo se llama? Una actualización de Windows. Quedó un poco lenta la máquina y el internet también no está muy bueno. Así que pido las disculpas de escaso en esta clase, pues que no encenderé mi cámara. ¿Ok? Pero sí vamos a impartir la clase, que es lo más importante, ¿verdad? Así que vamos nosotros a abrir. Por eso es que tardé con el grupo anterior y me tardé en conectarme ahorita. Pero ya ahorita vamos a empezar la clase. Bueno, vamos a ver. Estábamos hablando sobre el qué. Email marketing, ¿verdad? Email marketing. Empezamos a hablar sobre SEO. Terminamos el tema del SEO y vamos sobre email marketing. Vamos a ver. Vimos lo que es una plataforma de CRM. ¿Verdad? Vimos una plataforma de CRM para lo que es el email marketing. Uy. Veamos. Bueno, vimos en este caso pues lo que fue Mailchimp, si no me equivoco. Y en Mailchimp nosotros pues hicimos un pequeño, digamos que así un pequeño brochure. Podemos hacer un pequeño brochure ahorita para ver más o menos cómo es que trabaja Mailchimp. Vamos a ver, alguien está escribiendo en el chat. Buenas noches. Ok. Gracias, Franklin. Buenas noches, Shaney. Vamos a Google. ¿Dónde está? Bueno, aquí está. Y nos vamos a Mailchimp. Hoy en esta clase vamos a terminar de ver esta parte de email marketing y vamos a ver un poco sobre analítica. Importante ver ese tema de analítica, porque la analítica nos dicen que estamos haciendo bien, que estamos para hacer lo que es analítica, que en este caso sería Google Analytics, y la plataforma del Business Manager. No sé si es... Bueno, Google Ads también tiene más o menos su estadística, ¿verdad? Google Ads también tiene eso. Pero el que es magnífico es Google Analytics. Entramos a nuestra cuenta. Okay. Vamos a hacer esto después. Ok, vamos a ver. Vamos a crear algo. Un correo electrónico. Ya así, ya con todas las propiedades y todo.
Porque la clase de ayer simplemente solo estábamos ahí turisteando. Vamos así a desarrollarlo. Podríamos ver inclusive cómo construir una landing. Vamos a ver si tiene la opción de hacerlo gratis, porque a veces estas plataformas de repente ponen opciones gratis y de repente las quitan. De repente quitan las opciones. Yo sé que, por ejemplo, HubSpot sí se puede. Se puede. Está aquí también, ¿verdad? Aquí también se puede. Ya vamos a ver, ya vamos a inspeccionar esa parte. Veamos. Señal email. Ya, por cierto, no se les olvide hacer el examen. Inmediatamente terminamos ahora, pues hagan el examen rapidito, ¿verdad? No se les olvide. El examen. Y la próxima clase, la próxima semana ya vamos a entrar en materia. Vamos a diseñar, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra marca. Vamos a utilizar técnicas de branding. Estrategias de posicionamiento, vamos a hablar un poco sobre brand equity y un poquito más a profundidad sobre brand equity. Vamos a hablar sobre la escala de valor, un poco de marketing estratégico. Vamos a hablar sobre lead magnets también la próxima semana para poder agarrar prospectos. Y la semana que sigue arrancamos con el buyer persona, ¿verdad? El buyer persona y ya armando la campaña, armando la campaña. ¿Ok? Así que eso es lo que viene en estas 2 semanas. Increíble, pero llegamos a la mitad del curso, chicos. Así que un aplauso virtual. Ok. Vaya, vamos a ver, sigamos. ¿Ya cargó? ¿No cargó? Cargado. Sí, es que también, bueno. Excelente, Franklin. Esa es la actitud. Así que vamos a ir la otra semana ya. Todo el conocimiento que hemos tenido sobre marketing y todo lo que hemos visto, vamos a empezar a armar nuestra marca, nuestro producto, ¿verdad? Si ya tienen su marca, su producto, fantástico. Si no, pues armamos una, ¿sí? Por lo menos así tipo proyecto, ¿verdad? Proyecto para la clase. Y ahí armamos pues eso y le damos, pues armamos la campaña, ¿verdad? Vamos a ver. En esta estábamos. Está un poco lenta la carga, número uno por Zoom, que jala muchos recursos, ¿verdad? Y dos, pues que me ha quedado un poco así la máquina después de la actualización de Windows que tuve, no sé qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vez pasada me mandaron de la Microsoft una encuesta, ¿verdad? Y ahí sí, como todo cliente enojado, me desquité. Y ahí les puse, odiamos las actualizaciones de Windows, ¿verdad? Pero bueno, creo que no me hicieron caso. Ok, vamos a ver acá. Ponemos el logo que habíamos puesto la vez pasada. A ver. Ponemos nuestro logo. Aquí inclusive podríamos hacer algo. Fíjense. Aquí podemos nosotros
agarrar y arrastrar, ¿verdad? Y me lo quito. Vamos a ver. Ahí está. Aquí puedo agarrar y arrastrar cualquier cosa de esto, ¿va? Por ejemplo, si yo quiero poner un video, lo agarro y lo arrastro acá. Vamos a ver, acá lo voy a poner. Y ahí está. Solo que necesito el URL del video. Vamos a ver acá. Aquí. ¿De dónde lo voy a jalar? Puede ser YouTube, puede ser Vimeo, puede ser etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, pues, yo coloco lo que es como indicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, dice Input Capture Text Here, que introduzcamos, pues, el texto a captar ahí. Vamos a ver acá, le podemos poner dele click aquí. Video para verse. Ahí nomás. Y aquí podríamos ir a YouTube a ver un video X. Bueno, no X, ¿verdad? A un video, pues, que nosotros querramos mostrar, ¿verdad? Acá. Podríamos ir a inglés corporativo, ¿verdad? Claro, uno que diga inglés corporativo. Hoy sí estamos mal aquí con la conexión, ya vi. Está tardando demasiado. Bueno, ni modo. Problemas con la tecnología, ¿qué vamos a hacer? Veamos. Bueno, veamos esta parte porque nos vamos a tardar un montón. La cuestión es que aquí va el URL del video, ¿sí? El URL. Y aquí va a aparecer un preview para que el cliente, pues, le dé, el prospecto del cliente le dé clic, ¿verdad? Le dé clic. Aquí podemos cambiar también algunas cosas del estilo. Por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra, el alineamiento de la letra, si es centrado a un lado, al otro, justificado, etcétera, ¿verdad? El background, este background es este color de acá. Si tiene borde o no tiene borde, etcétera. Todo esto, aquí puedo hacer redonda las esquinas, ¿ve? A ver acá. Vamos a ver, más redondeado. Ah, bueno, la imagen, perdón. No, como no tengo ahorita ningún link, no me aparece. Así que no sale eso. Estamos mal ahí. Aquí, el botón. El caption botón. Caption posición. Ah, el video, perdón. La parte de abajo, a un lado. Bueno. Digamos. Este es para el video, ¿verdad? Aquí puedo mostrar otra foto. Aquí puede ver un botón. ¿Un botón para qué? Perfectamente me puede mandar a mi landing page. Acá. Solo coloco aquí la dirección. Aquí coloco, vamos a ver, nada interesante, ¿ver? Si es una página web, si es un email, si es un anchor link, eso sí, no sé qué, fíjense, ya me batearon ahorita. O es un archivo, ¿verdad? Para descargar o algo así. Y aquí podemos colocarlo. Ahora bien, esta parte de acá, podemos nosotros cambiar nuestras redes sociales. Y esto sirve para, digámoslo así, personalizar el correo electrónico. Personalizar el correo electrónico. Por ejemplo, acá me va a salir el copyright, el current year, es decir, el año que está pasando, que sería el 2022, perdón. La compañía, como lo saca de la base de datos, aquí lo coloca, ¿verdad? El nombre de la compañía. Algún tipo de archivo, descripción, y lo mismo acá, ¿verdad? Aquí pone mi correo electrónico. Esto lo hacen automático. Aunque si nosotros queremos hacerlo manual, también lo podemos hacer. Y aquí, pues, las redes sociales. Las redes sociales que ponen las más comunes, ¿verdad? Pero, vamos a ver. Y aquí está, ¿ve? El Facebook, que el texto que diga y el link, ¿verdad? Y así vamos. Vamos a ver. A
adicionar otra. A ver si no es para la versión pagada. Ahí está, correo electrónico. A ver, adicionar otro. Ok. Siguen con más redes sociales, etc. Bueno, vámonos a ver si podemos crear nuestra landing. Así, rapidito. Y luego después de eso, pues nos vamos a la analítica. Vamos a la analítica, vamos a ver aquí, crear. Crear y vamos a la landing. Vamos a ver, construir la landing page. Ok, lo que nos interesa ahorita con la campaña de marketing digital es lead generation, es decir, generación de prospectos. ¿Qué sería este de acá? Pero ahí está. Vamos a ver. Esto está interesante. Vamos a ver. Miren aquí, ya de una sola vez nos da un template, ¿verdad? Que nosotros podemos ir modificando. Toda esta información se puede modificar. Y lo interesante es que ya tenemos aquí para meter la dirección, ¿verdad? Que, es decir, que el prospecto diga, ok, yo quiero que me contacten, ¿verdad? ¡Pup! Y pone la dirección correo electrónico, ¿verdad? Veamos qué otra cosa se puede poner. Un botón también, videos... Hace lo mismo que el anterior, ¿verdad? Pero esto sí está bien interesante, ¿verdad? Aquí podemos igual sustituir, poner nuestra marca aquí arriba. Algún dibujo interesante acá. Y vamos sustituyendo. Aquí vamos dando información. Información. Algo que sí es bien importante dentro de las landing page es la prueba social. Es decir, que gente que esté contando lo que le ha pasado con el producto o el servicio que se está ofreciendo y contar su testimonio. Eso es algo que pega bastante en lo que son las landing page. Aparte de eso, poner los beneficios, ¿verdad? Aquí podrían ser un par de testimonios, por decir algo, un par de testimonios. Y de repente pues, podemos hablar un poquito más de los beneficios del producto o servicio. Es decir, qué es lo que va a beneficiar a mi prospecto, a mi cliente. ¿Sí? De repente aquí podemos poner diferentes beneficios, ¿verdad? Y aquí lo vamos a colocar. Y aquí ya tenemos pues nuestra landing page.
armada. ¿Ok? Bueno, ya viendo esto un poquito rápido, vámonos a lo que nos compete, que sería lo que es la analítica. Cambio un poco de tema, solo para ir terminando estas láminas. Permítanme, vamos a ver lo que es el procedimiento de un email marketing. Ahí está. Yo sé que esta parte quizá un poquito aburrida, tediosa, y que la verdad que no nos ayuda mucho, pues la conexión y la computadora ahorita. Vamos a ver primero el lunes, pues ya tenemos resuelto eso. Bueno, vamos a ver, chicos, el procedimiento, marcar estrategia, definir objetivos deseados. Es decir, definición de acciones o plan de email marketing como medio para lograr el objetivo marcados en el punto de partida en el que se nos encontramos tras análisis previo. Es decir, tenemos que hacer un análisis previo. ¿Qué es lo que vamos a mandar? Tenemos primeramente una base de suscriptores, es decir, una base de datos de correos electrónicos. Luego viene lo que es el diseño, ¿sí?, lo que hemos estado hablando, y lo que conlleva la plataforma de envíos. Y hemos hablado de tres plataformas y visto una. Dijimos HubSpot, MailChimp, y la otra es ActiveCampaign. ¿Sí? Son, digamos, las tres CRMs o plataformas de envío de correos que son bastante completas y bastante buenas, y la mayoría pues usa cualquiera de esas tres. Así que vamos a ver. 9 claves de una campaña de email marketing exitosa. Número 1, segmentar. Es algo muy importante. Si tenemos una base de datos, empezar a ver cómo se segmenta esa base de datos. ¿Sí? Es decir, aquellos prospectos que yo lancé en mi campaña de marketing digital y de repente le dieron like, o de repente compartieron ahí su correo, o de repente algo, usted mostró interés, entonces vamos segmentando, ¿verdad? Este tipo de persona o esta persona mostró interés en X producto, entonces lo vamos a segmentar a ese tipo de producto. Y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco, lo que es la segmentación, y segmentando de acuerdo a las reacciones de mi campaña de marketing digital. Otra cosa muy importante es el copy, es decir, el copy se le conoce copy como la redacción creativa. Aquel texto que enamora, ¿verdad? Sí, aquel texto que enamora, aquel texto que dice, wow, qué interesante, ¿verdad? Me encanta. De ahí otro punto importante, obviamente, es la creatividad. Por supuesto que yes, ¿verdad? También es importante lo que es el presupuesto. ¿Por qué es el presupuesto? Bueno, el presupuesto en el sentido de comprar este tipo de plataformas, porque si usted invierte en esto, le habilitan un montón de funciones adicionales, aparte que puede mandar más correos. Eso es algo que sí es un buen detalle, ¿verdad? Que la versión gratis creo que tiene hasta 2,000 correos, si no me equivoco, por lo menos en el caso de MailChimp, los otros dos no recuerdo. Pero si de repente comienza con la versión paga, pues ya la cosa cambia, ¿verdad? Pues creería yo que manda arriba de 100,000 correos, creería yo, si no me falla la memoria. Tener objetivos, y objetivos que puedan ser medibles, ¿sí? Por eso están ahí las palabras KPIs. ¿Qué KPIs? Es básicamente, pues, cómo yo lo voy a medir, ¿sí? Son aquellos indicadores de gestión o indicadores con los cuales yo lo voy a medir. El objetivo de mi campaña de email marketing. También estamos hablando de tener pues una base de datos. Algo interesante es los spam, ¿verdad? Los spam, porque hay mucha gente que está desesperada por vender y comienza una campaña de email marketing mandando correos todos los días, ¿verdad? Obviamente, si usted manda un montón de correos seguido, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, los servidores que reciben la información lo pueden hasta bloquear. Es decir, no va a resultar su campaña. Por otro lado, si no lo bloquean, lo mandan al spam o correos no deseados, ¿sí? O de repente pues a otro tipo de carpeta. Es algo muy importante. Otra cosa interesante es tener un calendario de poderlo ejecutar, ¿verdad? Un calendario donde yo diga, bueno, de tal día vamos con tales correos, de tal día con otro, y así vamos, ¿verdad? Podríamos hacerlo en automático. Ya lo dejamos programado y listo, y él solito va a hacer todo lo que es el lanzamiento. Ya no tenemos que preocuparnos por más nada. Y por último, pues sacar análisis y conclusiones del plan
de lo que es email marketing, es decir, cómo nos fue bien, nos fue mal, qué podemos mejorar, qué podemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, vamos a entrar ahorita a la parte de la analítica, analítica web. Y para eso, pues, vamos a ver un par de lo que se ocupa normalmente para lo que es la analítica. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es la analítica web? La analítica web es un procedimiento mediante el cual se recaba información relacionada con los usuarios que visitan una página para realizar un análisis estratégico y optimizar su estadía en el sitio, para el cual existen varios tipos de herramientas analíticas, como por ejemplo Google Analytics, uno de los más famosos, Google Analytics. Tres razones por las cuales nosotros tenemos que utilizar la analítica. Número uno, para conocer a tus visitantes. Dos, para reducir costos. Y tres, para mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Cómo así? Bueno, cuando usted tiene información de algo que se hizo, como por ejemplo una campaña de marketing digital, usted va a tener datos, datos concretos. Entonces, esos datos concretos usted los podría, de alguna manera, tomar decisiones con esos datos. Es decir, dice, ok, está mostrando mi anuncio muchas veces, pero no tengo los resultados que deseo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí vamos a ir cambiando, ¿verdad? O de repente dice uno, demasiados prospectos, demasiados clientes, ¿qué voy a hacer? Voy a reducir un poquito el presupuesto, ¿verdad? Es decir, un poquito menos de clientes porque no los puedo atender a todos. O de repente mejorar la experiencia de usuarios. Ahí de repente, pues hay prospectos que quizás son un poquito más exigentes que otros. Ahí los podemos ir nosotros delimitando, ¿verdad? Con por medio de la analítica. ¿Qué objetivos busca la analítica web? Con la mayoría de presupuestos de marketing reduciéndose, hoy en día es crítico tomar decisiones clave sobre dónde y cómo invertir. Ojo con eso, es muy interesante. Porque les voy a decir algo. No todos los productos están para que se muevan en Facebook y no todos los productos están para que se muevan en Google, ¿sí? Hay unos productos que se mueven mejor en Facebook y hay otros productos que se mueven mejor en Google. Y hay otros que se mueven parejo en los dos, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante que nosotros tenemos que saber. ¿Y cómo lo podemos descubrir? Bueno, muchas veces probando, ¿sí? Probando. Podemos lanzar una campaña en Google Ads y una campaña en Facebook Ads. Y vemos cuáles son los resultados. Si de repente puedo decir, ok, lancé las dos campañas y ¿qué pasó? Bueno, me resultó más la de Facebook. Entonces nos quedamos con Facebook y reducimos la campaña en Google Ads o la eliminamos. O al revés. Puede ser que de repente Google Ads pues nos funcione mejor que Facebook y hacemos pues el cambio, ¿verdad? Entonces para eso sirve todo eso. La analítica nos permite medir el rendimiento de nuestro sitio web o campañas para tomar decisiones inteligentes sobre cómo llegar a nuestro público y aumentar los leads, visitas, ventas y cumplir nuestro objetivo de marketing. Ya sea un comercio o una pequeña empresa o el director de marketing de una corporación global. Google Analytics es una de las mejores herramientas para analizar todos los elementos de nuestra web y posicionar los datos necesarios para tomar decisiones, que precisa experiencia y conocimiento para comprender los datos que proporciona Google Analytics y así atraer y aplicar mejoras a nuestro negocio. Y aquí hay un esquema bien interesante. Hay un esquema bien interesante. La parte de medir. ¿Para qué me funciona para medir? Para desarrollar estrategia y planificación, objetivos, indicadores claves, implementación, tracking. Implementación de un tracking. ¿Qué es un tracking? Es por el cual yo estoy midiendo algo y le doy un seguimiento. De ahí el análisis o el analizar, análisis del tráfico, el rendimiento del sitio web, la usabilidad, es decir, qué tanto usan alguna aplicación o qué tanto usan algún recurso de mi sitio, etcétera. También pues sirve para educar. Sirve para educar. Y permítanme un momento, chicos, permítanme por acá.
Ok. De ahí sirve para mejorar. Mejorar, pues, todo lo que estamos viendo acá. ¿Para mejorar qué? La conversión, la optimización de las conversiones, el posicionamiento SEO, las campañas en sí de marketing digital, la experiencia del usuario. Y controlar. Controlar. ¿A qué se refiere con controlar? Bueno, cuando hablamos de controlar, hablamos cuando la información sale después de una campaña. Ahí estamos el control, que por lo general se confunde con la supervisión, ¿verdad? Esos dos conceptos se suelen confundir, supervisión y control. Se parecen, pero no son iguales. En la supervisión es ver que se haga, es decir, en el momento que se está ejecutando algo. Eso es supervisar. Supervisar algo es que estoy ejecutando algo, quiero ver que se está haciendo en ese justo momento. Y por lo general la supervisión es sobre personas. Y el control es sobre datos, ¿sí? Esa es la diferencia. Y una vez pasada la actividad, es decir, ya tengo los datos de la actividad pasada, ¿cuáles fueron los resultados? Y ahí viene lo que es la etapa del control. Esa es la diferencia. Vamos a ver. Vamos entonces, chicos, a Google y vamos a ver Google Analytics. De primera mano. Vamos a ver. ¿Dónde está? Vamos a cambiar de usuario. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a Google Analytics. Vamos a ingresar a la campaña de un usuario, de un prospecto que ya pues no está usando la campaña. Y, uy, no, esa recesión no, pues no vamos a ocupar otra, permítanme. Vamos a irnos a otro lado. Vale, vamos a ver. Aquí este fue un prospecto, un cliente que nosotros corrimos una campaña, ya tiene algunos mesecitos de que ya no se corre, pero vamos a ver si podemos accesar a los datos de ese momento. Vamos a ver. Y vamos a ver si abrimos también la analítica de Facebook. Veamos. Ahí está, pero necesito. Ahí está. Ok, por aquí fue. Por aquí tenemos la analítica. Cantidad de usuarios, ver 231 de la campaña, 268.
Y aquí ya pues comenzó a decaer porque ya se terminó la campaña. Entonces, aquí va lo que es la campaña de marketing digital de este prospecto, que fue más o menos acá en estos meses, ¿verdad? Febrero, mayo, junio. No se ve. Uy, quiero ver. Perdón, tienen razón. Estaba en la pantalla equivocada. Ahí está, hoy sí. Me imagino que ahí sí se ve, ¿verdad? Hoy sí. Vale. Ok, aquí tenemos este prospecto. Y mire la cantidad. Interesante. Interesante la cantidad. Empezaron con 6 usuarios ahí por enero, creo yo. Y empezó a subir, a subir, a subir. Llegamos a este punto 231, el punto más grande, que eran 268 usuarios, es decir, gente que visitaba la página, le daba clic o algo, ¿verdad? Ahí estaba la información, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a buscar otra cosa. Vamos a ver acá. Resulta que Google Analytics tiene dos tipos de analítica, la Universal Analytics y la G4. La G4, que dicho sea de paso, la Universal Analytics va a desaparecer. Solo se van a quedar con la G4. Se supone que la G4 es mejor que la Universal Analytics, ¿verdad? En teoría. Aunque la verdad creo que es casi lo mismo, pero bueno. Vamos a ver acá. Últimos 90 días. Veamos cómo está. Ahí está. Aquí tenemos los datos. Vamos a ver si muestra más datos por acá. Aquí dice okay, la página principal. ¿Cómo obtiene los datos? Vamos a ver. Vamos a buscar la información. 30 días. Canal del tráfico. Aquí está. Pagado, display, orgánico, directo u otro. Aquí no nos saca datos, como no, aquí podemos sacar datos. Aquí está, ¿eh? ¿De dónde salieron los prospectos? Pues de Argentina, Colombia, El Salvador, México, Chile, porque esta campaña fue hecha a nivel internacional. ¿Se podía haber seleccionado El Salvador? Sí, pero esta campaña fue hecha a nivel internacional. Veamos. Aquí tenemos, ok, esta fue la landing page que se hizo, número de visitas. Aquí no aparece ninguna cantidad porque realmente no se monetizó, es decir, no se estaba vendiendo nada. No se estaba vendiendo nada, entonces por esa razón pues no aparece ninguna cantidad en efectivo. Vamos a ver acá. Ok, aquí tenemos los clics de las campañas. Estas fueron las campañas que se hicieron. Estas aquí no funcionaron mucho. Esta sí, la última, esta sí. Esta sí funcionó bastante. Vamos acá. Aquí tenemos un montón de datos. De dónde sacar información. Aquí tenemos, ¿ve? Se vio más en ordenadores la campaña y en móviles en segundo lugar. Tablets en tercer lugar. Y aquí. Aquí tenemos los horarios. ¿Dónde se miraba más? ¿Qué horario se miraba más? Interesante, ¿ves? Por la mañana se miraba un poquito más. De 8 a... ¿cuánto?
a 10 de la mañana. Y en la tarde, tipo 2, más o menos, por ahí va. Y aquí tenemos todos estos datos, ¿verdad? Que podemos tomar decisiones con ellos. ¿Qué decisiones puedo tomar? Bueno, si esta campaña me funcionó, puedo duplicar el presupuesto de la campaña. ¿Ok? Puedo duplicar ese presupuesto. Por otro lado, ¿qué otra cosa podría ser? Ahí está, perdón, a ver acá. Ahí está. Tenemos más información. Vamos a ver. Usuarios, 96 usuarios, 1000 y la Juana, 47. Bueno, significa que en esta parte de acá funcionó mejor la campaña. En mayo. Y aquí me sale en tiempo real. Es decir, si hay visitantes en tiempo real, aquí me sale. ¿Sí? Los últimos 5 minutos. Aquí me sale. Bueno, básicamente esto es lo que nos arroja lo que es la analítica. Vamos a ver. Ok, bueno, vamos a ver si nos carga lo que es el Facebook. Vamos a buscar el Business Manager. Que es la plataforma donde se hacen pues todas las campañas. Aquí nos piden un código. Lo tienen que mandar al celular. Ay, no me viene el código, vamos a pedir otro. Vamos a ver. Vale, esperemos un rato. Bueno, ya no cayó el código, chicos. A veces hay que esperar un rato para que caiga, así que ni modo. Ni modo. Bueno, lo que vamos a hacer es abrir la plataforma de Google Ads. Vamos a Google Ads para que veamos ahí también.
Porque también Google Ads saca analíticas. A ver. Ok, aquí tenemos algunos datos que nos arrojan de Google Analytics. A ver acá. ¿De dónde hasta dónde? Bueno, dejémoslo aquí, aunque se puede. Vamos a ver. Mete siempre. Ok, aquí tenemos algunos datos, ¿verdad? Algunos datos que nos arrojan las campañas. Aquí tenemos el. Los costos, el CTR, que es costo por clic, ¿verdad? ¿Cuánto es más o menos el porcentaje de la inversión? Y ahí vamos, ¿verdad? Aquí son las palabras claves. Acordémonos que Google utiliza palabras claves. Estas fueron las palabras claves que se usaron. ¿Y qué palabras claves funcionaron más? Pues esta, interesante, estas dos también, estas tres. Fueron las palabras claves que, aquí hay otra más, ¿verdad? Que generaron bastante clic, ¿verdad? O sea, bastante tráfico. Todas estas palabras claves. Aquí vemos, hay unas palabras claves que casi no generaron, como por ejemplo esta. Solo genera un clic, ¿verdad? Hay otras que no, generaron bastante. Aquí vemos que hay acá las conversiones. Aquí tenemos otras palabras claves adicionales que me lo están diciendo, mire, puede poner este tipo de palabras, ¿verdad? Las puede poner para generar más tráfico. Aquí me las están poniendo, etcétera. Vamos a ver acá. Aquí teníamos, este es uno bien interesante. Este fue un anuncio que se lanzó en lo que es, ¿cómo se llama? YouTube. En YouTube se lanzó ese anuncio. Vaya, ya me cayó el código de Facebook. Qué terrible. Vamos a ver. Ya.
entrar a Facebook. Veamos. Vamos a todas las herramientas. Este es el Business Suite. En todas las herramientas buscamos administrador de anuncios y nos va a cargar el Ads Manager. Vamos a buscar una cuenta publicitaria, veamos, esta vamos, vamos a esta. Okay. Aquí tenemos algunas campañas de esta cuenta. Ahorita no está corriendo ninguna, pero vamos a ver la parte de las... Aquí está, veamos. Bueno, esperemos que termine de cargar. Ya está. Bueno, aquí están los resultados de las campañas, ¿ve? Impresiones. Cuando hablo de impresiones es cuántas veces salió el anuncio en las redes sociales. Alcance es cuánta gente lo vio. Y resultados son cuántos clics existen, ¿verdad? Cuántos clics, va a haber dicho conversiones. ¿Sí? ¿Cuántas conversiones hubieron? Por ejemplo, en esta campaña, en 2022, hubieron 236 conversiones, es decir, 236 contactos de prospectos. ¿Ok? Y este fue el aporte gastado. ¿Ok? Y aquí se está midiendo costo por resultado, ¿verdad? Es decir, a cómo salió un promedio de cada uno de esos contactos y con qué frecuencia, clic en los enlaces. Si hubieran compras en sitio web, aquí aparecería, pero como pues no tenemos nada de eso, pues no sale, ¿verdad? ¿Ok? Así que básicamente, ¿se pueden sacar más analíticas, más datos? Claro que sí, se pueden sacar más datos. Nos vamos acá donde dice informes, o de glose, o columnas. Y ahí podemos nosotros sacar mucho más datos de los que ya tenemos actualmente. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten, pregunten, pregunten. Avisa el momento. Dígame. Yo solo quiero como quizás más o menos mencionarle. Y quiero, que estoy un poco confundida. Uh-huh. Fíjese que ya señora ofreciendo como paquetes para
para promocionarnos dentro del mercado y todo eso, ¿verdad? Ajá. ¿Será que se refiere a todo esto que estamos viendo en este momento? ¿Cómo porque así? Porque me decía ella que podíamos monitorear lo de Facebook, llamadas, ventas, bueno, un solo paquetón que me dijo okay. Varias cosas. ¿Será sí. que es todo lo que estamos visualizando? Exacto. Uh-huh. Todo esto es eso, ¿verdad? Aquí se puede monitorear. Sí, porque decía ella de medir. Ver cuántas llamadas, cuántos mensajes, cuántas ventas. Así es, cosas. Así es, se puede hacer eso. Tanto en Google Analytics como en Facebook. Pues sí. En cualquiera de los dos. Ajá. Eso es lo interesante del marketing digital, que puede medirse todo eso. Ok, gracias, solamente. Ok, excelente. Bueno, llegamos al final, chicos. Nos vemos.